Para muchos investigadores, estudiosos de la música barroca iberoamericana, el compositor más importante nacido en América, el mejor compositor, vamos a decirlo sin dudas, nacido en América durante el barroco, fue José Orejón y Aparicio. Este maestro nació en Huacho hacia 1705 y falleció en Lima en 1765. Durante pocos años de su vida, los cinco últimos años de su vida, fue maestro de capilla de la Catedral de Lima. Fue el primer mestizo, el primer criollo mestizo. Yo pienso que José Orejón y Aparicio fue mestizo. ¿Qué ocupó este cargo? Este importante cargo. Sin embargo, durante años largos de su vida, fue un destacado organista, el organista mayor de la Catedral de Lima. Desafortunadamente, la música de José de Orejón y Aparicio desapareció del archivo arzobispal de Lima, donde se conservaba hacia 1987. Hoy día, las condiciones, la calidad de trabajo, la seriedad profesional del Archivo Arzobispal de Lima es otra. La labor que realiza la señorita Laura Gutiérrez como directora de este archivo es realmente encomiable. Quizá esto no hubiera pasado si hubiera ocurrido que esta organización, esta seriedad con que se trabaja la preservación del patrimonio musical peruano hubiese sido otra en años anteriores. Sin embargo, gracias a que la música de Orejón y Aparicio está microfilmada y esos microfilms están en algunos centros de investigación en América Latina, es posible recuperar su obra. Lo es también gracias a la labor de transcripción de algunas piezas que realizó el ilustre músico belga peruano André Sas hacia 1950. Cuando tuve la desafortunada responsabilidad de dar a conocer la desaparición de estos manuscritos hace aproximadamente 10 años, tuve también la suerte de recibir una comunicación, una carta de un músico peruano, el violinista Ezequiel Amador, que reside en San Francisco, que había conservado, legado por André Sas, algunas transcripciones de música de este compositor que me fueron enviadas. Gracias a eso, Lima Triunfante puede ejecutar actualmente algunas obras de José de Orejón y Aparicio. El aria Mariposa es quizá una de las mejores piezas del barroco americano, una obra refinadísima en su tratamiento vocal, de gran belleza y de excepcional correspondencia entre el texto que compara el vuelo de la mariposa a las alas de la fe y la música. Orejón hace gala de un lirismo excepcional que nada tendría que envidiar, tanto por su inspiración como por el tratamiento de la voz y de la cuerda, a las mejores obras de los compositores barrocos contemporáneos suyos de Europa.